¡Señor Funes! ¡Quieto! Voy por una ambulancia. ¡Ay, cuídalos! Bueno. Sí, licenciado. Sí, sí, lo entiendo. Sí, 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 lo estoy escuchando. Sí, díganme. Sí, sí, dígame. No, no me estoy riendo con usted. Sí. Permítame tantito, ¿sí? No cuelgue. Mi vida, ya me voy. Ya se me hizo tarde. ¿Por qué? Pues ya. ¿No? Más, ¿no? ¿Otra sí, vez? No, sí, no, no. Yo espérame, quiero... No, no, no. Nos vemos mañana. Órale, ah, cámbiate. Ya. Vístete, vístete. Ándale. Nomás tres. Me vas a matar. Ya vete vestido. Vale. Órale. Mañana te traigo tu sostión. Bueno. No, no me estoy riendo con usted. Sí, licenciado. Mire, yo ya lo escuché. Ahora usted me va a oír a mí. Mire, le voy a explicar. Cuando me divorcié de mi mujer, lo primero que hice es poner la casa a su nombre. Después, también puse el departamento de Cuernavaca a su nombre, la casa de Acapulco, el coche, la camioneta. ¿Qué más quiere? Entiéndame una cosa. Si estoy haciendo esto,
Es por mis hijos. Porque no quiero que el día de mañana tengan algún problema. Lo que pasa es que usted y mi mujer son iguales, los dos. ¿Sabe qué, licenciadito? Se me acaba de ocurrir una buena idea. ¿Por qué no se casa con mi mujer? ¡Adiós! Enojado. No, no estoy enojado. Lo que pasa es que entre el abogadillo ese y mi mujer me quieren dejar encuerado. Además, confunden que quiera uno tratar de ser gente civilizada con que sea uno tarugo. Ay, bueno, ya no te enojes. Yo ya me voy, mi hermana sigue enferma. La voy a ir a ver. Y ya no hagas bilis, te vas a poner feo. Y ya no me vas a gustar. Gracias por venir. A ti, al contrario. Nos vemos mañana en la oficina. Adiós, bebé. Cuídate. Corajo. Bueno, sí, acabo de hablar con el chismoso de tu abogado. Dice que lo insultaste, que le dijiste que era mi amante. Oye, no, estás totalmente equivocada. Yo nunca dije que fuera tu amante. Yo dije que se debía de casar contigo. Me estás levantando un falso y por eso te puedo demandar. Ay, sí, demándame las veces que quieras, yo ya estoy acostumbrado. Además, pues a ti no te cuesta, ya tienes abogado en casa. Eres un idiota. Y tú eres una pendeja. Me estás insultando. Mira, nada más quiero decirte una cosa. De lo que me insinuó tu abogadito ese de la fábrica, dile que está totalmente equivocado. La fábrica es mía y las acciones son mías. Eso es para tus hijos. Yo solo los voy a representar. Sí. Qué cariñosa me saliste ahora. No te preocupes, de mis hijos me encargo yo. ¿Y sabes qué? Te voy a pedir un favor. Dile al abogadito ese que seguro lo has de tener junto a ti, que la próxima vez que tenga algo que decirme, tenga los pantalones y me hable y me lo diga él en la cara, que no me ande mandando recados. ¡Colgó! Ah, es un vulgar. No sé cómo lo soportaste tanto tiempo. Los hijos. Ay, de la oficina tiene que darte una ganancia anual. De eso yo me encargo. ¿Se podrá? Te lo garantizo. Es más, hay un recurso. ¿Cuál? Deja planearlo bien y luego te lo explico. Tú nunca me vas a traicionar, ¿verdad? ¿Desconfías de mí? No, te amo. Como una virgen, así aparece siempre la nena más bella de México. ¿Cómo le va? Muy mal, viendo la que pasa y desaparece. Que no quiere hablar conmigo. Eso me frustra, me hace sentir un miserable. Pues usted debe de saber, por lo que me imagino, como me ve entrar y salir, que yo soy la secretaria particular del señor Funes. Él es un caballero y lo respeto, pero me humilla. Me hace sentir un insecto. ¿Por qué? Porque mientras yo vivo solo y triste, él tiene esposa y se acuesta con la mujer de mis sueños. No diga estupideces. Buenas noches. No, espera, ven. Ven. ¡Qué horror! ¡Ya va a amanecer! Calma, calma en el alma.
Todavía nos falta la del estribo. Ay, ¿cuál del estribo? Ni qué nada. Ay, eres tremendo tú. Yo ya no quiero nada. Si hay una queja, la quiero por escrito, con original y 8 copias. Germán, tan bueno que has sido conmigo. No tengo perdón. Ay, más ahora que todo le está saliendo tan mal. Ay, ¿qué voy a hacer? Germán. Germán Valdés. Ay, no hagas bromas con eso ahora. ¿Cuál Tintán? No hagas bromas, por favor. Braulio, Braulio, hazme un favor. Que no se entere nunca, por favor, prométemelo. Que no lo sepa. Él no merece esto. Él no lo merece. Él ha sido muy bueno conmigo. No me mires con esa cara. Prométemelo. Por favor, que no lo sepa. Bueno, mi vida, ya me voy, ¿eh? Te afeitas. Sí, sí, sí. Te espero esta noche. Con permiso. Perdóname. No te preocupes. Además, ni siquiera estamos casados. Adiós. Es que déjame... ¡Adiós! ¡Germán! Tenemos el apoyo de la señora Luisa. Ah, si es así, entonces sí le entro. Bien, la intención es sana. La señora Luisa no quiere a don Germán en el manejo de sus bienes. La quiebra es por su culpa. Su mal manejo. Usted sabe. El hombre, en vez de cuidar las relaciones con sus obreros, con el sindicato que usted tan dignamente representa. Gracias. Se la pasa revolcándose con la secretaria. Y eso, créame, va a terminar tarde o temprano con la señora Luisa. Pero sabe, ustedes van a recuperar su lugar de honor. Los obreros a quienes represento. Tiene razón. ¿Qué pasó, paisano? Hola, don Germán. Qué gusto saludarte. Espérame un momentito, por favor. Sí. Mi querido paisano. ¿Te sientes mal? Sí, sí, no sé, yo creo que me subió la presión o algo. Hace rato me dio un mareo, me sentí mal, por eso vine a verte. A ver, vamos a ver tantito. ¿Cómo? Pues sí, un poquito alterado, pero no es nada así del otro mundo. ¿Qué? ¿Cómo andan los negocios? Mal, como todo el país. No, dímelo a mí, si no sabré. ¿Y qué pues a los problemas de familia y todo eso? Peor. Germán, estás muy estresado, muy deprimido. Mira, me preocupas, la verdad, y si me lo permites, pues vamos a empezar una vez en la vida. Tú nunca te has querido hacer un chequeo, pero vamos a empezar hoy. Vamos a hacer un chequeo como los que hacemos en Houston. No, no, paisano, no puedo. Tengo unos problemones en la fábrica ahorita, que ¿para qué quieres? Sí, ya me imagino, el hombre importante. Pero hay que cuidar tu salud, ¿eh? De veras, hazme caso.
No sería cosa más que de estar un par de días aquí y punto. No, no puedo. Mira, mándame unas pastillas, algo que me sienta mejor. No, 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 eso no. Lo que vamos a hacer es que mejor le llamas a tu secretaria y que te traiga los asuntos importantes, lo más urgente aquí. Y mientras tanto, pues te vemos, sacamos sangre, hacemos cositas, ¿no? No, gracias, gracias, paisano. No, no, no. Dame, no, no, dame algo y ya, hombre. No, no, no. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo no soy tu papá, pero esta vez me vas a obedecer, ¿sí? Señorita, el señor Germán Funes se va a internar. Sí, doctor. Voy pensando, en serio, de veras, mire. No, 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 no. No puedo. ¿No? ¿Qué le urge? Es que hoy no va a venir a trabajar. Bueno. Señorita Lisa, no me lo niegue. Dígale al señor Funes que si no habla conmigo hoy mismo, voy a poner la bandera de huelga mañana a primera hora. Yo ya hablé con él y me dijo que primero tiene que hablar con los obreros. Dígale que no tiene nada que hablar con ellos. Yo soy su líder, soy su representante y los arreglos son conmigo. Está bien. Yo le paso su mensaje. Bueno, voy a hablar con ellos ahora mismo. Con permiso. Señora Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dígale que necesitamos hablar largo y tendido. Es que hoy no vino a trabajar. Ábrele. Véalo por usted misma. No vino. ¿A dónde fue? Fue a unas oficinas de gobierno para ver un asunto sindical. Recuérdele que todavía soy su esposa. Que no empeore las cosas o le va a pesar. Está bien, señora. Yo le doy su mensaje. Y a ti, te lo advierto. Te andan investigando. ¿A mí? ¿Por qué? Nada más que me entere que andas de amasia con él, te vas a arrepentir. Señora Luisa, por favor, no me ofenda. Hola, yo tengo a mi novio. Vámonos. Señora, permítame presentarle a mi prometido. Mucho gusto. Pronto nos vamos a casar. Me voy. Pero dígale a Germán que llame al licenciado. No quiero que un par de judiciales vengan por él. ¿Es tu rival? ¿Y tú qué haces aquí? Vine a salvarte. Pues lo dirás de broma, pero como caído del cielo. Necesito que me des una información. Voy a vender mi penthouse. Pues Germán no es el candidato, ya viste a la señora. Mira, yo ya revisé, pero exhaustivamente, tus análisis, todo el chequeo que te hemos hecho, y no te espanto, ¿eh? Pero en serio, estás a punto de que te dé un infarto. Bueno, conste, tómalo en serio, ya te lo advertí, ¿eh? Nos dejo solos. Con permiso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Esto es lo que urge. Germán. Germán. ¿Qué cosa? Tienes que perdonarme. No tienes por qué pedirme perdón. Eres la mejor secretaria que he tenido. ¿Sabes qué, Lisa? Perdóname, pero ahorita tengo muchos asuntos pendientes. ¿Cómo está toda la familia? El líder llegó en la oficina muy enojado y dijo que mañana a primera hora iban a poner la bandera de huelga. No puede ser. Esto es un malentendido. Te prometo que si hablo con él se puede aclarar. ¿Quieres que te acompañe? No. Pásame el portafolio, ¿sí?
¿Y esa arma? Pues, por los asaltos y todo lo que está pasando. Ay, es que a mí las armas me dan mucho miedo. A mí también. Pero pues hay que defenderse, ¿no? ¡Compañeros! Estamos aquí reunidos por la crisis que nos agobia. Tenemos gente que nos pone la bota en el pescuezo y yo digo que ya basta. Tenemos un derecho de huelga y tenemos que aprovecharlo. ¿Les parece bien, compañeros? ¡Sí! ¡Bien! Debemos estar unidos para poder luchar. La huelga es lo único que nos queda. ¿Están de acuerdo, ¡bravo!, compañeros? ¿Cómo estoy? Dentro del límite, señor. Bien. Gracias. De nada. Paisano. ¿Qué pasó? Oye, va tres veces que me sacan sangre, me van a dejar vacío. Germán, ha pasado algo muy, muy grave. ¿Qué cosa? Mira, acabo de escuchar en la radio que en la puerta de tu fábrica asesinaron a un líder y a 6 obreros y te están culpando, están dando tu nombre. ¿Qué? Sí, sí, sí. Hay que tomar providencias. De seguro ya te anda buscando y van a venir a detenerte. Pero yo no tengo nada que ver. Pues no, pero así son estas cosas. Yo creo que lo más conveniente es que te escondas, consigas un amparo. Creo que tienes toda la razón. ¿Qué hago? De seguro que son judiciales. Ya los vi por la ventana. Tú no sabes nada. Solo diles que Germán es muy violento, que tenía rencillas con el líder, que se odiaban. ¿Pero si me detienen? Ve, no hay problema. Te hablo por el celular. Ya estoy harta de todos estos problemas. Gracias, pues. Y si me necesita, ya sabe dónde buscarme. Bien, yo te llamo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la siguiente cuadra te das vuelta. ¿Pero por qué? ¿Cuánto te pagó el licenciado por matar a los obreros? ¿Cuáles obreros? ¡No te hagas! Si yo también soy obrero, ¿cómo cree que los voy a matar? No. Yo conozco a todos y nunca has trabajado ahí.
Te voy a llevar a la procuraduría. ¿Y para qué tan lejos? Porque ahí sí vas a cantar. Mire, aquí tengo una buena lana. ¿Por qué no nos arreglamos? Ya no va a la escuela. Estaba llorando, se espinó toda. Eres un niño muy bueno, pero primero tienes que aprender a pensar en ti, después en la becerrita. Pobrecita, estaba buscando a su mamá. Así como te busco yo, becerrito. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Qué anda haciendo por acá? Aquí con los recuerdos. Oiga, yo a usted lo conozco. No, no creo. Hace muchos años que no venía por aquí. Y aquí era mi familia. ¿Me permite? ¿Usted de los Funes? Para servirle. ¡Ah, qué caray! Germancito, ¿verdad? ¡Tenga un abrazo, viejo! ¿Todo esto es tuyo? Pues yo aquí me quedé cuidando cuando faltaron sus padres. Mi madre era una santa. Y tu padre era un hombre muy duro. No se dejaba de nadie. Por eso lo mataron cuando tenía yo 13 años. Pues ya sabes, Germancito, esta es tu casa. ¡Qué bueno que viniste! Le voy a pedir un favor. No quiero que nadie se entere que estoy aquí. No te preocupes. Por mí, yo soy una tumba. Tuve un problema con la justicia en la capital y no me conviene que nadie se entere. Aquí el agua anda muy revuelta. Los jóvenes no trabajan. Nomás se dedican a andar de burros. Droga. Y mujeres. Y vino. Por allá en el pueblo está el diablo. Se llama Jesús Marichalar. Él es el que hace y deshace. Ten mucho cuidado. Pues por no meternos con él y ya. Thank you.
¿Qué pues, don Jesús? De seguro les va a regalar sus terrenos a los del nuevo gobierno para que hagan su parque ecológico. ¿Tú qué crees? Oh, pues hay mucha arboleda, mucho frutal. Por eso necesito que se lleven el tanque de gasolina para que le prendan fuego desde la carretera federal. A ver si le sirve el Cerro Pelón. Bien allá usted, don Jesús. Pues pa' todo tiene soluciones, tú. Y además, quiero que me compren todos los ranchitos de la explanada. Les pago 1,000 pesos de los nuevos por cada uno. No, a mí se me hace que no van a querer, patrón. Al que no quiera firmar o no ponga su huella digital, me lo entierran ahí mismo. Ah, pues solo así. El terreno lo quiero para aplanar, para que aterrice la avioneta. ¡Viejo! ¿Para qué tanto ruido? Ayúdanos. Andamos tras los que incendiaron los terrenos de don Jesús Marichalar. Si yo lo supiera, ya los habría colgado. Eso es lo que se merecen. Pero mientras los hallamos, tú vas a firmar este contrato de compraventa. Y te llevas 1,000 pesotes de los nuevos. No sé leer, mucho menos escribir. Y el terreno, pues, no es mío. ¿Y quién es el dueño? Tal Germán Funes. Pero vive en el DF. No te preocupes. Mañana te hacemos una carta a poder. Y, pues, tú te quedas con toditito el dinero. Me gusta la proposición. Tráiganme el documento. Ah, pues volvemos mañana. Aquí nos vemos mañana. Si amanecemos. ¿Qué querían esas gentes? Robarte. Te querían dar 1,000 pesos por todo el rancho. ¡Qué caray! No, este rancho no se vende. Aquí nacieron mis abuelos. Si Dios quiere, aquí van a venir mis nietos. Son gente de don Jesús Marichalar. Ah, caray. Ya entiendo. Espérame. De seguro van a recorrer todos los ranchos de la explanada. Voy a hablar con los vecinos. ¿Sabes qué? Yo voy contigo. Nada más vamos por donde no me vea nadie, ¿sí? Claro, por las faldas del cerro. Viejo, no te opongas, que nada te va a valer. Lo mismo que conmigo. Pero aquí don Cruz sí es el dueño. A mí no me van a robar. No, si no te estamos robando, te estamos comprando. ¿A este precio? Uh-huh. Ustedes son unos baquetones abusivos. Lo están amenazando. Don Cruz no es dejado. Ya lo vio. Y mañana van a su rancho. Eso de enterrarlos no me gusta. Pues tú obedece. Así quiere don Jesús. Y él sabe su cuento. Pues, ¿qué se le va a hacer? Pues le haremos al panteonero. Tanto.
que denunciarlos. No, ¿para qué? Estos solo son la cola de león. Tiene mucha gente como esa. Por eso. Hay que acabar con la cabeza. Yo soy el rey de esta región y voy a crecer más y más. Y soy caprichoso. Soy un monstruo que necesita alimentarse de sangre joven. Eso es lo que quiero. Sí, señor. Y nosotros estamos para servirlo. Muy bien. ¿Y cómo le gustan prietitas o güeritas? De todas, como en botica. ¡Órale! ¡Vamos! Está bueno. Ahora, pues, ¿dónde vamos a agarrar la carne para el perro? Todas se han ido. Y lo peor es que las quiere virgencitas. Pues eso está más difícil. ¿Qué tal las hijas de la viuda? Épale, épale, no la mueles. Pues vamos a probarle. ¿Quién quita y le guste? Bueno, pues vamos. No, no han venido. Pero le van a caer. Y mañana mismo. Yo ya no sé ni qué hacer. Primero me matan a mi marido. Y ahora me van a quitar la tierra. Yo estoy en el mismo caso. Pero a lo mejor tenemos una solución. Ahí vienen esos engendros del demonio. Entreténgalos. Y dígales que mañana le resuelve. Buenas tardes, señora. ¿Y ahora qué se les ofrece? Le traemos dos buenas noticias de parte de don Jesús Marichalar. ¿Sí? Una es que ya agarramos al que mató a su marido. Es uno de piedra gorda, ¿verdad, Pedro? Hey. Que Dios le perdone el mal que me hizo. Y la otra es más buena. Don Jesús quiere que regrese la alegría al pueblo. Va a traer palenque, bandas. Va a festejar en grande la entrada de la primavera. Va a estar muy bonito. No han traído los contratos. A nada bueno vinieron. Ella va a ser la reina de las fiestas de la primavera. No, mi hija no. Señora, le van a dar muchos regalos, bastante dinero. No se puede oponer. Jesús tiene que dar su visto bueno. Si ha de ir, voy yo con ella. Como usted guste. Ándale, muchacha, vámonos. Yo voy con ella. No, tú quédate a hacer tu tarea, ¿eh? No tenga desconfianza. Esa niña va a ser la mera, mera consentida. Algo raro está pasando. ¿Qué podemos hacer? Llévame a la casa de ese tal Marichalar. No puedo ir. Mi otra niña se queda sola. No se apure. Dios la acompañará.
En un ratito volvemos, véngase. ¡No! ¿Le pasa algo, señor? No, nada. Ha de ser que extraño el smog. Algo ha de ser, porque se pasó toda la noche quejándose. ¿Ah, sí? Ah, no, no, no es nada. ¿Nada? A lo mejor el cambio de clima y los nervios de todo lo que está pasando. Todo, ¿ya se siente bien? Ya, vámonos. ¿Seguimos? Vamos, pues. El señor, espérese aquí. ¿Pero por qué? A esta muchacha hay que darle una manita de gato. Quiero yo más que mugrosa. ¡Mamá! Véngase para acá, muchacha. ¡Mamá! ¡Ya no hagas tanto mitote, vente! ¡Mamá, no quiero ir! ¡Ya, cállate! ¡Mamá, no quiero ir! Pórtese bien. La voy a mandar a acompañar a su marido. ¡No, no, por favor! ¡Mi hija! Usted debería de agradecer. Señor Marichalar solo quiere beneficiarlas. No se va a poder entrar. No te preocupes. Cuando haya que entrar, yo tengo con qué responderles. Claro, tamaña metralleta. Lo que tenemos es que planear bien cómo vamos a entrar. Lo malo es que tiran a matar, ya lo vio usted. Es que es increíble que en pleno siglo XX sucedan estas cosas. Los caciques nunca se van a acabar. Perro mundo. Nunca va a cambiar. Así es, desgraciadamente. ¿Sabes una cosa? Me voy a morir y nunca he hecho algo realmente importante en mi vida. No diga usted eso. Es la verdad. ¿Sabes? Aquí nací y aquí me voy a morir. Pero antes de morirme me voy a llevar a dos o tres por delante. Hay que quitarle algo de basura a este lugar. Bien, aiga, señor, así se dice. Quieta, quietecita. Al fin y al cabo, aquí con la viudita, pues no hay problema, ¿verdad? Dice don Jesús que llevemos a la señora a su casa, pues dejó sola a la otra chiquilla. ¿Dónde está mi hija? Le están probando su vestido de reina. Está quedando rechula la condenada. ¿Ya la llevan a su casa? No, no, no. Llevan a la señora, no a la niña. ¡No me diga mentiras! ¡Voy a ir! ¡Ah, siéntese! ¡Cállese, le quebro el hocico! ¡Vámonos, Pedro! ¿Dónde está mi hija? ¡No hará tanto borrote, hombre! ¡Mi hija! Ya se me está acabando el parque. No sabe dónde podemos conseguir más tiros. Sí, cómo no. Don Nicolás, el de la tienda, fue jefe de policía. Es mi amigo. Él tiene armas y parque. ¿Y queda muy lejos? No, aquí cerquita. Yo voy si quiere ahorita. ¿Con esto cree que alcance? Claro que sí. Y si hiciera falta, él me fía. Es mi amigo. ¡Qué bárbaro! Se le pasó la mano. Yo se la traje, pero no para que la matara.
Hey. Hay que llevárnosla. Hija, ¿qué hicieron con mi hija? ¡Párense, cobardes! Llévatela. ¡Asesino! ¿Qué? ¿La dejamos? ¿Fue un accidente? No, a don Jesús no le gustan los muertos asoleándose. Pues qué friega. Trabajamos más con la mendiga pala que con la pistola. ¿Oh, sí? ¿Sabe qué, don Marcos? Sí. Hay que proteger a esta niña. ¿No la llevamos? Sí. Es muy peligroso que se quede aquí. Claro. Es más, ¿sabe qué? A partir de este momento yo me hago responsable de ella. Ah, qué bueno. Tenga, ayúdeme. Mi reina. Mamá. No soy tu mamá. Ahorita vamos con ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te voy a llevar a comer. Es más, yo te voy a hacer. ¿Qué te parece unos huevitos revueltos? Y luego te voy a dar un pozolito y luego un ceviche. ¡Épale! ¡Arriba, flojos! No hemos dormido, patrón. Llegamos hace rato. ¿Y ahora? ¿Tú qué traes? Necesito los terrenos de la explanada limpios de gente, porque mañana llega la moto conformadora. Está bien. Ay, también una cosa. Quiero los contratos con las firmas o las huellas digitales. Ustedes ya saben de qué se trata. Hoy mismo las tendrá, patrón. Sí, señor. ¡Órale! ¡Píquenle! Estos nos sacan un puerco de una milpa. Esta niña no puede seguir sola aquí en este lugar. Oye, ¿te quieres ir conmigo a la Escuela de México? Sí, pero que vaya mi mamá. Son ellos. Vámonos. No te metas en problemas. Si te dicen que quieren el rancho, les dices que sí y se los vendes. Viejito, aquí le traigo su carta poder. Bueno, pues estoy a sus órdenes para lo que gusten y manden. Así me gusta, por la buena. Bueno, ¿y a quién no? Pues si son 1,000 pesos. ¿Y dónde están? Ahí mi compañero es el tesorero. Nada más que nos regale su huella, se los da. Dando y dando, pajarito volando. ¿Ya oíste, Pedro? Aquí el señor quiere sus 1,000 pesotes. Pues, ahorita no los traigo. No vayas a hablar. No, pues lo dejamos para... No te vayas a morir. Como dice el dicho, con dinero baila el perro. Con permiso. Así le toma la huella más fácil. ¿Qué pasó? ¿Puede? No,
me falles, Germancita. Usted puede. No se muera. Le juro que no le voy a fallar, don Marcos. Lo juro. No te preocupes, mija. A ti no te va a pasar nada. Yo te voy a proteger. No, pues el patrón es muy duro. No, pues si no se pone duro. ¿Ya está listo? Sí, señor. Ve a ver qué pasa. ¡El agujero que te metas te voy a sacar! Buenas tardes. Buenas tardes. Señores, yo sé que todos los hombres de Comanjilla son muy valientes. Compruébenmelo. Yo les ofrezco trabajo. Pero necesito que sean leales. Y no espantarse con el petate del muerto. Ah, y les pago en dólares. $25 a cada uno. Que se aliste en mi ejército. ¿Y qué hay que hacer? Cuidar el orden y obedecerme. Y al que les quite el trabajo, le subo al doble. ¿Y cuándo hay que empezar? Hoy mismo. Y también les voy a dar casa y comida. No, pues yo le entro. Y al que no sepa manejar armas de alto calibre, yo lo enseño. ¿A poco vamos a ir a la guerra? No, pero vamos a detener a un bravucón que me robó una metralleta. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Antulio. Pero mis amigos me dicen Tulio. De cariño, ¿ah? Sí, claro, Antulio. Muy bien. Pues de ahora en adelante,
Tú vas a ser el jefe. Y desde este momento vas a ganar $25 diarios. Oh, pues así sí baila el perro. Les voy a dar un anticipo y armas. ¿Ahorita mismo? Claro que sí. Tenemos que trabajar muy duro. Vámonos. 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 Vamos. Miren nomás lo que hizo este desgraciado. Tráiganselos para adentro. Ya saben que no me gusta ver a los muertos odiándose, porque es mala suerte. No. Y ahí tirados se ven bien gacho. Tiene corral allá adentro, patrón. Allá vas a encontrar todo. Ah, pues ahí los enterramos, ¿no, muchachos? Claro, Tulio. Muy bien, patrón. Ahorita mismo. Órale, pues. Piénsale, Tulio. No, no, a levantar la carne fría. ¡Vamos! ¿A cuánto, canijo, problema? Oh, y apenas vamos empezando. No te vayas a cansar. Ah, apúrenle, bola de flojos. Para eso les pagan. Necesito que me consigas más gente, pero quiero gallos como tú. Yo los tengo. Conmigo te vas a hacer millonario. Y en dólares. Esa voz me agrada. Yo tengo muchos negocios. Tengo cantinas en Tijuana, cabarets en Ciudad Juárez y muchos amigos gabachos que me compran mercancía. Pues ya sabe, cuente conmigo. Que me gustan las mujeres jóvenes, de preferencia, viudas. Ah, caray, ¿y si tienen marido? Viudas son más sabrosas. Me gusta que lloren porque sienten fuerte. Ya le entiendo, ya le entiendo. Oiga, patrón, a propósito, acá por Comanjilla hay un compa que se acaba de matrimoniar y la mujer está de buen ver. Ahí verá si le caemos. Ya me estás conociendo, Tulio. Y poco a poco me irás agarrando mis mañas. Así es, patrón. Mi amigo, ¿tiene lumbre? Creo que sí. $3,000 el día que recuperes mi jeep.
Y por la cabeza del que lo maneja, ¿cuánto? A ese lo quiero vivo. Te voy a dar $5,000 si me lo traes aquí. Délo por hecho. Y a este le vamos a dar su escarmiento. Uy, pues pobre. Si se lo robó para llevarle de comer a la vieja. Me traen ratas. Ese gallo me costó $14,000. Ah, caray, entonces era de pelea. Patrón, aquí están las plumas. Llévenselo. Ya que lo tengan emplumado, le dan 10 vueltas en la plaza. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Te vamos a emplumar para que aprendas a no robarle al patrón. No, por favor, patrón, perdóneme. No lo vuelvo a hacer, patrón. Patroncito. Vámonos. Vámonos. Ya, por favor. Pícale pa'l pueblo y vas a bailar un jarabe en la mera plaza. Hacer nada. ¿Por qué te hicieron esto? Es que me robé un gallo para darle de comer a mis hijos. Señor, tenían 2 días que no comía nada. Y son 6. Sí, pero ¿por qué te emplumaron? Es que en estos pueblos así se acostumbra, señor. Lo empluman uno y ahorita, de no ser por usted, me estuvieran llevando a la plaza para exhibirme allá y para burlarse de mí. Y ya que se cansaran, pues a lo mejor me daban un tiro por la espalda. Pero lo que siento es que ya no me tiene un problema usted. No, no, no te preocupes. Mira, ahorita lo importante es que te laves y luego a ver qué hacemos. Vente, vámonos. Gracias, señor. Gracias. Acuérdate para que te vayas a tu casa y vean que estás bien, que no te pasó nada. Sí, señor. Nada más a ver si no me encuentro otro matón de esos. Son pura gente de Comanquilla. Puros delincuentes, señor. Vamos a hacer una cosa. Súbete al jeep y yo te llevo. Ay, señor, me da pena. Es que así encuerado, pues me pueden ver. Ya sé quién es usted. ¿Sí? Sí, ya lo reconocí. Ah, ¿sí? ¿Y quién soy yo? Usted es el sentenciado a muerte, ¿no? Dicen que lo van a matar, señor. Además, dicen que dan muy buena recompensa por usted. No va a ser tan fácil. Mejor cuídese, señor, cuídese. Ese viejo de Marichalar es el mismísimo diablo. ¡Ay, muchacho, hombre! Apúrense. A ver, yo así, a ver. ¿Por qué? ¿Eh? A ver, a ver. ¡Ay, no, está fría! Bueno, comandante. Yo nunca lo he molestado, pero esta vez se trata de un asunto muy peligroso. No. No es falta de agallas. Usted mejor que nadie lo sabe. Se trata de un guerrillero que anda alborotando al pueblo y ha matado a mis gentes. Eso. Creo que sí, con 10 de sus hombres acabarán con él. Lisa, si no digas que soy yo. Solo quiero que me digas cómo van las cosas por allá. La señora Luisa y el licenciado Romo se han adueñado de todo. Y aquí, a ti te sigue buscando la policía. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Todo me ha salido mal. Ahora el licenciado me acosa sexualmente.
todo el tiempo. Ya no lo soporto, ya no puedo más. ¿Y el otro? ¿Tu amante? Eso. Eso fue solamente un intento de huir, de escapar de ti, de lo que yo estaba sintiendo. Tenía miedo. Siempre te he querido mucho, no te he podido olvidar. Yo te quise mucho. Yo todavía te quiero. Todo el tiempo estás en mi mente. Pero las cosas han cambiado. Estar a mi lado resulta muy peligroso. Dime dónde estás. Quiero estar contigo. No, no te conviene, olvídalo. Recuerde, maestro, si le traen a arreglar ese jeep, me avisa de inmediato. No han venido. Ahí la vemos. Ándele. Señorita, bienvenida. Estoy para servirla. Estoy buscando al señor Germán Funes. ¿Usted de casualidad lo conoce? ¿Pero cómo no? Si es amigo mío. ¿De veras? Sí. Ay, fíjese que le voy a dar una sorpresa porque él no sabe que vengo. Se va a poner re feliz. Ay. Si gusta, yo lo llevo con él. Permítame. Oiga, pero a lo mejor usted venía aquí a otra cosa, ¿no? Sí, vine a recoger unos bultos de maíz. Pero no llegaron. Ay, pues le agradezco mucho de todas maneras su molestia, señor. Fíjese que yo no sé llegar. ¿Sabe qué? Que yo a Germán lo quiero mucho. Don Germán. Atrás, ¿verdad? Sí. Gracias. Ay, qué amable, oiga. Mire, señor, ya trajo más gente y son puros matones de Comanjilla. Ay, señor, vaya usted a saber lo que se le está ocurriendo. Oye, ¿el que viene manejando es Tulio? Sí, pero espere, viene acompañado. Ya sé, le trae carne fresca al viejo. Gracias. Ya estamos aquí. ¡Ay, qué bonito! No puede ser. ¿Qué pasa? Es Lisa, mi secretaria. ¿Cómo? ¿Qué demonios hace aquí? Oiga, qué buena idea la de tener guardias armados, ¿eh? Ah, pues sí. Ay, perdóneme que se lo repita, pero él es el hombre más maravilloso de la Tierra. Ay, lástima que las cosas no le hayan salido todo lo bien que debiera. Adelante. Gracias. ¿A dónde va, señor? ¿A dónde va? ¿Qué no ve que si entra ahorita lo pueden matar? Es que no puede ser. Y ya no sabe nada. Además, el viejo ahorita ni está. Tengo que entrar. No, mire, vamos a hacer una cosa.
Vamos a entrar, yo lo voy a acompañar, pero serénese. Vamos a hacer las cosas bien, hay que pensar por dónde podemos entrar. Tiene razón. Gracias. Gracias. ¡Ay, qué bonito! Sí, ¿verdad? No se desespere, el patrón no tarda. Ay, bueno, ¿sabe qué? Mientras me voy a dar un baño y luego lo molesto con algo de desayunar. No es molestia. Le voy a cerrar la puerta para que nadie la moleste. Gracias, qué amable. Con permiso. Ay, Diosito, que me haya perdonado, que todavía me quiera. Ay. Jefe, le tengo una sorpresa que vale oro. ¿Cuál? ¿Adivine? ¿Mi jeep? No, no, no. Es algo mejor, jefe. ¿De qué se trata? Pase y averígüelo. Adelante. ¿Qué? Está en el cuarto de visitas. Se está bañando. A esta hora no se me antoja nada. Viene del Distrito Federal, es chilanga. Es la mera novia del que le robó el jeep. ¿Es cierto? Sí. Y él lo anda siguiendo la justicia. Cayó como palomita. Llegó en el tren. Estoy orgulloso de ti, Tulio. Gracias. Desde luego que te ofreceré una recompensa muy grande. Gracias, señor. Disfrútela. Está bellísima. Oiga, ¿qué hace? ¿No se puede? Cálmese, señorita. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Soy Jesús Marichalar. El dueño de esta casa. ¿Cómo que el dueño? ¿Y Germán? Germán Funes es un delincuente que solo ha venido a causar males a todo mundo. No le creo. ¿No me cree? No. Ha matado campesinos, violó a una niña, me robó mi jeep. Es un prófugo de la justicia. Pero pronto vendrá la judicial para acabar con él. Yo conozco muy bien a Germán y él no es nada de lo que usted me dice ni capaz de hacer eso. No quiero perjudicarla. Voy a hacer un trato con usted. ¿Un trato? ¿Qué trato? Mire, dígale que me devuelva mi jeep y que se aleje de la región lo más pronto posible. Con eso me conformo. ¿Ah, sí? ¿Y los judiciales que me dijo que iban a venir por él? Eso lo canceló de un telefonazo. Está bien. ¿Qué quiere que haga? Mire, señorita, mándele un mensaje. Y cuando yo sepa que esté en México o en Estados Unidos, se va. ¿Eso quiere decir que estoy secuestrada? Sí. Y más vale que se decida rápidamente. Porque si cambio de carácter, lo liquido a los dos. Deme papel y lápiz. ¡Germán Funes! ¡Germán Funes! ¡Te traigo un recado de Lisa! ¡Te quiere ver! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Esconde esa metralleta. Vengo en son de paz. Mira, ni siquiera traigo arma. ¿Dónde hay que ir? Miren lo que son las cosas.
Así estoy perdiendo una recompensa que me iban a dar por su cabeza. ¿Qué hay que hacer? Bien. Voy a avisarles que aquí vas a estar. Aquí me esperas, ¿eh? Por aquí voy a andar. Ah, bueno. Enseguida regreso. Bárbaro. ¿Qué falla? Me huelen las orejas. Señores, que ya ahorita no se puede confiar de nadie. No, ya en serio, gracias. ¿Sabes qué? No sé cómo, pero la voy a rescatar. Y yo lo acompaño, señor. Desgraciado no quiere a la muchacha. Bájenlo. ¿Qué pasó? Tal Germán no le interesa tu vida. No quiere saber nada de ti. Mató a mi ayudante y está en plena rebeldía. Bueno, él debe de haber desconfiado. Él no sabe. No te apures. Judicial se va a hacer cargo de él. No, no, por favor. Déjeme hablar con él, déjeme verlo. No le interesa tu vida. A mí sí. ¡Ay, suélteme, asqueroso! ¡Ah! Estúpida.